¿Hablo con Kane? ¿Funciona este aparato? ¿Quién va? Soy Tolga. Y yo, Fatin. Trabajamos para el señor Tal. Y tenemos un trabajito para ti. Ven a vernos, date prisa. Menudos modales. Tolga, no te dirijas así a él. Cállate, Fatin. Deja la radio. Se va a enfadar, idiota. ¡Cállate! ¡O te doy un puñetazo! ¿Un puñetazo? ¡Te mato! ¿Me recibe alguien? ¡Soy Christoph! ¡Necesito ayuda! Te recibo, Christoph. Soy Crane. ¿Dónde estás? He encontrado algunos supervivientes en muy mal estado. Estamos justo fuera del albergue. Aguanta, Christoph. Voy de camino. Os veo, Christoph. Voy a sacaros de ahí, pero primero, necesito que dejéis de intentar arrancar el motor con la manivela. Los estáis atrayendo. Es verdad. ¿En qué estoy pensando? Ahora quedaos ahí y no os mováis, Christoph. Voy a asegurar la zona. ¿Necesitas ayuda? Negativo. Quédate con los heridos. Es una orden. Yeah.
Bien, ya he asegurado la zona. Jamás había sentido tanto miedo. ¿Siempre es así? Casi siempre. Pero mantuviste la calma y le salvaste la vida a esa gente. No está mal para ser tu primera vez. Gracias, Crane. Pero si no hubieras venido, estaríamos todos muertos. ¿Cómo crees que se sentiría tu padre en ese caso? ¿Mi padre? ¿Te ha enviado él? ¡Joder! Mira, no pienso volver. No puedo. No trabajaré para Rice y su banda de carniceros. No te estoy pidiendo que vuelvas. Pero eso es lo que quiere mi padre, ¿no? Quiere que estés a salvo. Sí, trabajando para Rice. ¿Eso te parece seguro? No, tarde o temprano lo matarán. Pero si consigo que tu padre deje de trabajar para Rice,
¿Colgarás tus zapatillas de correr? Eso es mucho pedir. Podrías fabricar armas para Brecken. Le hacen mucha falta y estaría salvándole la vida a tu padre. Vale. Consigue que venga aquí y dejaré de ser un corredor. Es hora de esconderse, muchachos. Buscad un refugio para pasar la noche. Manteneos a salvo y hasta mañana.
Esto es Fuerte Jefferson. Y te dirigirás a mí como Comandante Jeff. Yo creo las reglas aquí. ¿Está claro? Ni Brecken ni Rice. Esto es Ciudad de Jeff. O Jefflandia. O Villa Jeff. O Jeffpaña. Oye, Jeff. Comandante Jeff. Tenemos una emergencia. Toda la ciudad está sin gas. Ah, sí. Eso ha sido cosa mía. ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles para instalar el muro del apocalipsis de Fuerte Jefferson. Pero ya he acabado y la puedes volver a activar. Creo que eso va a ser tu trabajo. Imposible. Soy fundamental para el funcionamiento de la base. Habrá que enviar a alguien prescindible. Comandante, me presento voluntario. Eres un buen hombre, seas quien seas. No me gustaría perderte. Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante y la compuerta de distribución principal. Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad. Oye, si no te matan, podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis. ¡Oh, tío! Esta noche vamos a freír a unos cuantos zombies. Estoy deseando verlo en funcionamiento. Y me llamaban loco. Ningún loco podría construir un muro de fuego.